para que este Congreso gestione y a la brevedad pueda entonces el Ejecutivo empezar a entregar el recurso de 20 millones de pesos que esta legislatura, como ustedes vieron, ahora que estamos haciendo historia, a la hora de preparar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2017, se logró etiquetar una partida de 20 millones para que el gobierno del estado comenzara durante este año a entregarles el apoyo de 5.500 pesos que se comprometió ya hace más de 8 o 9 años el gobierno estatal de entregar como un apoyo adicional a este grupo vulnerable de exbraceros que mientras estén registrados debidamente en el programa bracero que tiene el gobierno federal, puedan tener acceso también a este apoyo adicional de 5.500 pesos. Esa partida ya existe, ya está etiquetada para que el gobierno del estado pueda iniciar a hacer su entrega. Sin embargo, falta la implementación de un sistema o de un mecanismo financiero, llámese fondo, llámese fideicomiso, cualquier esquema o mecanismo financiero que decida el gobierno estatal.